Radio House of Rips. Vim passar um rato ameno com família. Sempre o Move Box Banda de Rips. Coração mármore. Olimpia, run, ride, swim and gym. Nos te queda arriba Caracas vai ver. Banda de The Movie Box. De família de excelência. Buenas noches y bienvenido a esta edición de Contacto Live. Hoy le pedimos su indulgencia porque vamos a conducir el programa en español. Lo primero, mi invitado es presidente de la CIU, Caribbean International University, y también del World Trade Center. Y también en la estación donde estamos, TV Yisun, CBA, Caribbean Broadcasting, o sea, CBATV. Hablamos naturalmente del señor Vittorio De Stefano. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación, Chacho. Un placer, un placer. Placer es mío. No viene a Curazao tan regularmente como lo hacía antes. No. ¿Hay un motivo especial o...? Bueno, en las otras actividades de trabajo y de obligaciones. Eventualmente tengo obligaciones en Venezuela y sí, en los Estados Unidos. Natural, sí. Entonces, pero nosotros tenemos dos actos de grado al mes. Correcto. Y eso me obliga también a estar... A venir, regresar dos veces. Ok, pero vamos a llegar a eso. Lo primero, usted todavía tiene inversiones en Curazao. Mientras aquí hay todo, habla de todos, hay muchos que hablan de desconfianza. Usted todavía tiene la confianza en la economía y todavía está invirtiendo. ¿Qué le impulsa? Bueno, yo pienso que si le damos una visión panorámica al futuro, Curazao está situado estratégicamente en una zona que tiene que desarrollarse de por sí. Yo digo que cuando aquí se abre el canal de Panamá, los grandes transportes chinos tienen que necesariamente venir aquí a Curazao. Sí. Y eventualmente el curazoleño es multilingüístico, habla 5 o 6 idiomas, se puede comunicar con el resto del mundo. Si cambiaríamos algunas cositas muy pequeñas, pienso que esto pudiera llegar a ser un gran país. Ya lo okay. es, pero pudiera llegar a ser mejor país todavía. Sí, sí. Pero a corto plazo también, porque usted está haciendo inversiones en este momento. Sí, en este momento estamos, vamos a decir, tratando de la terminación del Hotel 2. Estamos desarrollando una fábrica en PDVSA de manto asfáltico, cartucho asfáltico, en un área de aproximadamente 13.000 metros cuadrados de galpón. ¿En el mismo terreno de Isla? En lo mismo terreno de PDVSA. Son de RDK, y nosotros estamos desarrollando una gran fábrica ahí. Para ello compramos un buque de cierto calado, con la tesis de tener a nuestra disposición el transporte suficiente para salir afuera. ¿Para salir afuera? Sí, donde yo los creo clientes que, bueno, sí, bien. Estamos, fíjate, nosotros vamos a desarrollar más o menos una producción de 2 contenedores por día. Uh-huh. Y habrá que transportarlo. Bueno, otro, primero sí. Vamos a ver las necesidades de Curazao, pero sí. por supuesto, eso será poca producción. Y después estamos intentando ya crear un mercado, una línea que pudiera ser República Dominicana, Miami y Venezuela, y sí, viceversa. Correcto. En eso estamos ya haciendo los trámites. Es un barquito muy bueno. Tiene 2 grúas, ¿no? Yo creo que sí, sí. Y va a estar reposando. ¿Cuándo piensa que se puede abrir? Y no, nosotros, con operaciones. Nosotros, el hotel, Dios mediante y Padre Pío nos ayuda, yo calculo en un mes y medio. El hotel tiene atrás una gran plaza de 800 metros, la hice todo en mármol, con fuente, cascada, sí, piscina, de manera tal que la verdad que me siento bien contento por lo que vamos a definir, vamos a llamar el Hotel 2. Sí. Que estamos en esa visión, tratando de ver con si buscamos algún manejador español que pueda operar el hotel. Vamos, o sea, a tener, ¿no tendrá el mismo nombre? Estamos estudiando esa,
esa okay. posibilidad. Ahí vamos a tener 450 camas. Bueno, y con el centro de convenciones, que es uno de los más grandes de América Latina, pues nosotros pensamos que podemos hacer grandes cosas para Corazón. ¿El primero tiene cuántos cuartos? Cuarto, ellos tienen 32 suites y 186 habitaciones simples. Sí. Eventualmente las suites son de 70 metros cuadrados y la habitación es simple de 35 metros cuadrados. Correcto. Sí. Ok, pero ahora la CIU da clases normales a nivel universitario, pero también da posgrado. Posgraduado. Curso de extensión, maestría, especializaciones y doctorado. O sea, cinco... Vamos a decir los tres niveles académicos existentes. Naturalmente. A nivel de pregrado es aquí en Curazao, pero a nivel de especializaciones y doctorado tenemos muchos estudiantes afuera. Nosotros tenemos alrededor de unos 7.000 estudiantes. Además, ¿anuales? No, vamos a decir que la corte completa de los estudiantes, en este momento hay alrededor de 7.000 estudiantes. Y una noticia buena... Una primicia, como llaman ustedes los periodistas, okay. es que nosotros este año ya tenemos la plataforma online. Tenemos cuatro estudiantes chinos. Que nos, lo primero, pero que nos preguntaron... ¿Pero que vinieron también? No, ellos están por vía online. Ok. Ellos preguntaron dónde quedaba Curazao. Les tuvimos que decir la ubicación, por supuesto, cerca de Aruba. Entonces entendieron muy rápido. Por eso que tenemos... la esperanza que hagamos una promoción más amplia de la parte turística y la visión que el país define realmente qué país quiere ser, una vez que tenga claro, que me imagino que en este momento es la visión turística, cultural, bueno, que tanto el gobierno como el sector privado podamos nosotros conjuntamente hacer todo nuestro esfuerzo dirigido ahí. Naturalmente. Entonces yo creo que lo pudiéramos lograr. Uno de los parientes míos que yo traje aquí hace ya algunos años, ya ahorita están viendo los esfuerzos que habían hecho en la fábrica de fruco, de jugo, que había quebrado, nosotros la retomaron y ese jugo, por cierto, es bien sabroso. Eventualmente esos son parientes míos también. Okay. Y creemos, bueno, estamos esperanzados en que Curazao día a día va a crecer más. Y creo que va a crecer. Bueno, estoy contento de que diga eso, naturalmente. El hotel... Yo tuve muchas frustraciones, ¿te acuerdas? No, me imagino. Pero en este momento... No, en este momento yo creo que indistintamente estoy haciendo el esfuerzo con más entusiasmo. Salvo, tú sabes que siempre hay cosas, ¿no? Yo venía con unos inversionistas gringos, por cierto. Venezolanos gringos. Estaba en ciertos niveles que ellos querían hacer cosas en Curazao, pero tuve una experiencia tan nefasta en el aeropuerto que la verdad que la gente no se fueron defraudadas, pero casi me dijeron: doctor, si usted lo tratan aquí así, ¿qué quedará para nosotros? No vamos a venir. O sea, no. Yo le dije que un hombre no hace montaña, que la actitud de un individuo solamente no era lo que era la institución o el Estado o el gobierno. Entonces, pero de todas maneras, esas son cosas desagradables que pasan, ¿no? Pero ¿cuál es la relación ahora? Porque usted tiene muchas empresas aquí, aparte de Clarion y ahora el segundo hotel también. Bueno, esta es la fábrica esta que estamos montando de manto. Correcto, sí. Pero ¿cuál es la relación de sus empresas con el gobierno? ¿Le dan... Nosotros los gobiernos cruzados nunca nos han apoyado en nada. Tenemos que ser muy honestos en esa pregunta. Yo pienso que de todas maneras este es un gobierno muy nuevo, está implementando normas y procedimientos y está haciendo cambios. Bueno, hay que darle su tiempo, ¿no? A nosotros no le pedimos nada al anterior y no le hemos pedido nada a este. Así que no. ¿Pero tiene fe que va a ser mejor con este gobierno? ¿Qué piensa? Usted dio un discurso hace dos días. Dos días, sí. Fue un relacionado con el Ombudsman. Correcto, con el Ombudsman, defensor del pueblo. En algunos países lo llaman defensor del pueblo y en otros lo llaman el Ombudsman, ¿no?
Correcto. Pero la función es básicamente la defensa de los derechos humanos por los abusos que cometen más que nada en los estados. Sí. En un estado democrático, vamos a decir democrática participativa o representativa, el lobo humano tiene una función predominante y determinante. Sí. Y en función de ello, los pueblos están amparados bajo los abusos de los estados, están amparados con el lobo humano. O sí. Los defensores del pueblo. En Venezuela es el defensor del pueblo. Sí, sí. ¿Y en Latinoamérica también existe esa función? Sí, en toda parte. Esa fue una institución creada, tiene más de 200 años. Fue creada en el año 1809. Tiene el mismo periodo que tiene la Constitución de los Estados Unidos, más de 200 años. Y eventualmente lo acogió la Constitución sueca. Y realmente es la institución, quizás dentro del contexto del Estado, la más importante. Si consigue el verdadero ombudsman o defensor de los pueblos, de los derechos humanos, pues un Estado tú lo mides por la libertad y por el respeto de los derechos humanos. Cuando los Estados tú no tienes quien te defienda tu derecho, bueno. Ahí está el ombudsman. Ahí está el ombudsman. Correcto, sí. Ok, pero ¿puede recapitular lo que sucedió hace dos días y también su discurso, el tema que usted escogió? Yo, el señor presidente fue quien realmente le dio el inicio a la apertura de la reunión, de este seminario que duró cuatro días. La apertura fue el martes y fue prácticamente terminando el sábado, hoy. Yo pienso que ellos deliberaron, pero la función fundamental de esta idea con la ombudsman, la señora Alba, quien realmente tiene el mérito de este esfuerzo, es para crear con la CIU un esfuerzo en común para desde Curazao formar la defensa de los derechos humanos, formar a ombudsmanes, sí, formar a defensores del pueblo, hablar de la distinta constitución. Y creo que hemos logrado algunos acuerdos ya con algunos defensores y algunos ombudsman, que vamos a iniciar en Curazao de aquí en adelante algo bien importante con esa idea que tuvieron entre la CIU, más que yo fue mi hijo el que inició, sí, fue Carmelo y la señora Alba, ¿no? Sí. Yo creo que podemos lograr, por eso te decía, ya si el país está definido, el país Curazao, de desarrollar la cultura y la educación y el turismo en conjunto, yo creo que pudiéramos lograr el país que queremos. Sí. Recuerda que simplemente para señalizarte, ¿no? Los países productores de materia prima en la década del 60 contribuían con el Producto Interno Bruto Global con alrededor del 40% de participación. Hoy en día los países productores de materia prima están contribuyendo con menos del 4%, 3.5% por ser exacto. En cambio los países como en el caso de Indonesia, que no, ni siquiera tenía agua para tomar porque no tenía planta de agua, importaba agua, hoy es el país de mayor ingreso per cápita del mundo. ¿Y qué tiene Indonesia? Pura tecnología. Uh-huh. La sociedad del conocimiento. Claro. Y una de mis frases que usted siempre habló de eso. Es que tenemos que ir a eso. Hoy la gente se comunica y trabaja a través del teléfono, el BlackBerry, el iPhone. Claro. Tú ves que ahí está el mundo, ahí está la tecnología, ahí está la comunicación, ahí está el trabajo, ahí desarrollo todos los esquemas. Y claro, nosotros apenas utilizamos, creo que no pasamos de los que más saben, pues yo no soy muy experto en la materia, utiliza como el 15, el 20% de la capacidad de un BlackBerry. Imagínate cuando ese individuo es capaz de manejar el 50 o completo, ¿no? O sea, ahí es donde yo... ¿Y se puede? Claro. No es tan difícil. Pues es que ya, si está, porque se puede. O sea, no. Pero eventualmente ahí es donde tenemos preparado. O sea, creo, pero también hay naturalmente porque... está para diferentes usuarios, porque el niño, por ejemplo, lo usa con usa otras facetas, el adulto, el comerciante, etcétera. O sea, pero naturalmente es tan útil que ya no se puede hacer negocio sin él. Sí, ya no se puede vivir sin él. Ah.
Pero esa ha cambiado la filosofía del conocimiento. Justamente el internet te cambió la modalidad del aprendizaje. Y eventualmente un país que hoy pretendo decirte que los países que tengan más conocimiento de tecnología son los países que van a avanzar. Por eso le digo, nosotros, si el gobierno de Curazao y los que tienen la decisión en la mano entienda que la sociedad del conocimiento, el desarrollo de los pueblos, se basa hoy en una sociedad de conocimiento, vamos por buen camino. Si no lo entienden así... Natural. No sé. ¿Qué es lo que siente? ¿Que sí lo entienden o...? Bueno, yo creo que hay una serie de innovaciones importantes. ¿Okay? Hay que darle tiempo al tiempo. Yo pienso que el ministro de Educación hoy me causa muy buena impresión. No tengo el placer de conocerlo personalmente, pero lo he visto a través de actuaciones. Creo que tiene una visión hacia dónde debemos ir. Sí. Y nosotros estamos aquí justamente para coayugar, hacer planes en conjunto. Creemos que si no, en estos días me recuerdo que había una frase, alguien nos trató como identificar como si fuéramos una universidad extranjera. No, nosotros somos una universidad curazoleña, no somos una universidad extranjera. Nosotros preparamos, traemos la gente para acá. A mí me da a veces un poco de tristeza, debo decírtelo con mucha franqueza, cuando veo que hacen aquellos eventos para mandar a los muchachos afuera, para estudiar afuera. Es bueno por un lado, ¿no? Pero mandarlo a nuestros niños afuera no se compagina con aquella idea de Einstein, relacionado con la sociedad del conocimiento, donde establece que solo se van a desarrollar los países que tienen más tecnología, que entienda que la educación y la cultura es lo que va a desarrollar a un Estado y a una familia. Y cuando nosotros mandamos a nuestros hijos afuera con una edad prematura, lo dejamos un poco a la deriva, lo dejamos un poco solo, algunos vienen con frustraciones, otros vienen con defectos, otros se quedan afuera. En cambio, nosotros tenemos que tratar de que nuestros jóvenes y nuestros se queden aquí en el país. Eso es lo que yo... El porcentaje de los que regresan también es muy bajo, ¿no?, cuando se van afuera. Sí, es que no vienen frustrados, porque ese es otro problema que tenemos grave. Pero yo creo, yo a mi hijo hasta el día que se graduó, lo estuve controlando. Ahora es libre, pues es mayor de edad. Y yo escogí mandar a mis hijos a Ámsterdam por el estudio que querían hacer, porque aquí tampoco están todos los estudios que se pueden hacer. O sea, hay ¿qué estudio, por ejemplo? International Law, ley internacional, por ejemplo. Pero estoy de acuerdo con usted, porque hay suficientes estudios localmente. Pero es que hoy en día el online, el individuo no tiene ni siquiera que venir, el curazoleño a nuestra universidad, de su casa, de cualquier rincón, de su BlackBerry, puede estar aprendiendo. Yo no tengo que mandar a mi hijo a Harvard como hacía antes. Y fíjate que una de las condiciones, si tú lees, hay un libro muy importante en ese orden de ideas que se llama este muchacho que es un periodista cubano, el que escribe el libro Basta de Historia o Cuento Chino, Alberto, no me viene ahorita el nombre. ¿Que está en Miami? Sí, el que está en Miami. Oppenheimer. Entonces, léete esos libros que te traen ideas. Andrés no. Él se llama Andrés Oppenheimer. Sí, Andrés Oppenheimer. Es bien interesante que donde te dice qué va a pasar en el mundo. Y fíjate que tiene también un programa de televisión que tal vez lo podríamos traer aquí, que lo manda desde Miami hacia Venezuela. Bueno, yo lo oigo en la noche. Lo podemos traer por TV. Bueno, muy bueno. Él consiguió también, ganó un Pulitzer. Sí. Un Pulitzer de Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer. El último libro de él se llama justamente ¿Hasta cuándo historia? O sea, los gobiernos un poco que se mantiene dentro de un estatus atrasado, basan su autoridad en función de la historia.
¿qué me interesa lo que pasó ayer si mi problema es qué va a pasar mañana? Sí, natural. Es un poco lo que trata de establecer la filosofía del libro, ¿no? Es bien interesante. Sí. Pero hay un dicho al revés también que dice, el que no sabe su historia está condenado a vivirlo de nuevo continuamente. Pero claro, nosotros fuimos históricamente. Es un balance, me imagino. Nosotros fuimos históricamente, lo que dice Einstein, por ejemplo, en el discurso, en la cita de él, los pueblos que no se adecúan a la nueva sociedad del conocimiento tendrán su historia, tendrán su iglesia, pero un día se encontrará sin bandera, se encontrará sin familia y se encontrará sin jóvenes. Entonces, no es verdad que yo necesito saber de mi historia qué pasó ayer para ver qué hago mañana. No, todo conocimiento es bueno. Yo puedo conocer mi historia, pero no vivir de ella dependiendo de ella. No. Yo necesito saber qué voy a hacer mañana. Naturalmente. Y hoy con el Internet, que cambió todos los sistemas de aprendizaje, y fíjate que una de las condiciones del Pacto de Bolonia es que cuando tú ves el prólogo, ¿qué es lo que dice? La nueva sociedad del conocimiento se formará por la vía de los procesos online. Quiere decir que yo no necesito ir a pasar frío en Ámsterdam. ¿En dónde me dijiste que lo mandaste? Ámsterdam. En Ámsterdam. Para yo aprender leyes. Yo agarro el Internet, tengo las mejores filosofías, los mejores libros, los mejores procesos. Claro, necesito un tutor, un coordinador que me lleve, me forme y me prepare. Natural, sí. Sí. Eso es así. Entonces, creo que ahí es donde fuimos nosotros. Usted, déjame cambiar, porque usted viene regularmente dos veces a la semana para el final de los posgrados. Nosotros tenemos dos veces al mes. Dos veces al mes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como te dije, aproximadamente 7.000 estudiantes en el área de extensión universitario. Vamos a definirlo como curso de especialización y maestría. Esa gente tiene con nosotros estudiando, son profesionales ya. Nosotros, si tú ves los 4.700 egresados que tenemos de la Caribbean International University, ahí tiene una gama de todas profesiones: periodistas, economistas, médicos, ingeniero. Bueno, en estos días dije que lo que nos falta graduar es un bombero atómico. Ya son profesionales, eventualmente con una formación, una preparación. Y nosotros le ofertamos especialización y maestría y doctorado y lo toma. Si tú no tienes buenos profesores, no tienes unos buenos conocimientos. Por eso es importante, ¿de dónde vienen? Porque no son... Es que nosotros los estudiantes los tenemos básicamente la parte... ¿Y los profesores? Los tenemos en Venezuela. O sea, en la parte presencial, el 98% de la plantilla de estudiantes son venezolanos. Okay. Nosotros estamos, para que tenemos una potencia representación de Curazao en Táchira. Ahí hay alrededor de unos 3.000 estudiantes que tenemos estudiando bajo el término CIE Curazao. Okay. Mérida. La penúltima graduación fue de Mérida. ¿Por internet? No, eso es presencial. Ah, okay. Nosotros tenemos una parte presencial y ahorita este año formamos la plataforma online por internet. Tenemos ahorita inscrito desde enero hasta esta fecha, el último reporte que tengo, 780 estudiantes inscritos. Sí. Tenemos estudiantes en Panamá, en el área de especialización de posgrado. Tenemos estudiantes, como te dije, chinos, españoles, estudiando por vía online en la Caribbean International University. Cuando tú terminas tus estudios en Venezuela, tú tienes que venir a presentar tu tesis de grado en Curazao. Hay unos seminarios que nosotros hacemos, tienes que presentar. Bueno, ahí viene la familia y es donde combinamos un poco el aspecto turístico, educativo. Sí. Y que es lo que habíamos hablado en una oportunidad. Correcto. Cuando se hablaba de esto, yo recuerdo que me dijiste que yo era un soñador. ¿Te acuerdas de esa palabra? Sí, así es. Porque usted también combina todo esto con un hotel, con el Clarion. Los estudiantes y los profesores... Nosotros, durante estos últimos dos años, modestamente, los estudiantes que venían se iban para los distintos hoteles. Y nos sentíamos felices porque nosotros también teníamos nuestra propia ocupación. A partir de este mes, no, del mes pasado, le estamos entonces de alguna manera exigiendo o pidiéndole
a los estudiantes, a los egresados, a que vengan al hotel nuestro. Sí. Pero nosotros suplimos aquí a Albrice, a Plaza, y eventualmente todos los meses, desde hace algunos años, nosotros traemos un promedio de 200 personas, 250 personas, todos los meses. Este año estamos haciendo dos actos de grado, porque esa gente han estudiado, han terminado su estudio, ahora tienen que venir a Curazao a presentar su seminario, a presentar su tesis de grado, y esa es la rotación. Pero lo que te quiero decir es que son ya profesionales. Ya gente que tienen... Que vienen también a gastar aquí. Claro. Tienen que comer, tienen que... necesitan carro. Nosotros cuando son los actos de grado nuestros, los aviones están full. Imagínate, ¿cuánto gana el aeropuerto simplemente por el impuesto de salida? Los transportes. Y eventualmente esa es una fórmula de que Curazao se pueda estar desarrollando. Correcto. Sí. Es una bonita combinación, la escuela, el World Trade Center el hotel. El otro hotel que tiene también no se va a desarrollar con la misma meta, ¿verdad? Se va a desarrollar en la misma meta, te explico, porque nosotros a veces tenemos acto de grado, por eso que tenemos que hacer dos por mes, porque no tenemos suficiente capacidad de hotel en un momento dado, porque a veces vienen familias enteras con un graduando. Entonces, nosotros una vez que tengamos las 400 habitaciones disponibles, que pueden entrar 450 huéspedes. Y hay hasta suites que la familia se puede quedar juntos. Nosotros tenemos 32 suites. Entonces yo pienso que ahí pudiéramos ya desarrollar una visión más grande. Yo creo que esa visión compartida, que la comparte también las autoridades de turismo aquí, hemos estado un poco en esa conversación. Y para hacer, yo le decía al nuevo director, que tuve la oportunidad de conocerlo en Venezuela, le decía que de alguna manera cuando nosotros hacemos estos seminarios, alguien de su oficina debe venir, ¿verdad? A informarle, tal a participarle, a hacer un discurso. Porque a fin de cuentas nosotros hemos sido ahorita los mejores promotores. En estos días, por cierto, con el desagradable momento que pasé en la aduana, porque a pesar que yo tengo pasaporte diplomático, pero yo nunca lo uso. ¿Viaja con el pasaporte normal? Es en la aduana, no en inmigración. Ahí no pasa. Siempre la autoridad está en su derecho de revisarte, pero no en la forma burlónica como lo hacen uno, porque no estamos hablando. Entonces yo me quejé con el director de y eventualmente le digo, me siento, no por mí, sino por la gente que me acompaña. O sea, si usted me trata a mí como un delincuente, bueno, ¿qué quedará para el mortal? O sea, hay mucho que todavía debemos hacer para ser más atractivos para inversiones. Podemos hacer cosas que yo le decía, te voy a decir algo que me desagradó. Yo traía dos tubitos de muestra de baño que tenía el precio ahí. El señor andaba buscando la factura, si no me quitaba los tubos. Le digo, quédate con los tubos, no hay problema, quédate con los tubos. Porque si tú no ves que está el precio ahí está, eso vale $18.25 y es una